Buenas noches, abogado Pablo Gerardo Matamoros. A la subida de la Ceiba ya los turistas comenzaron a llegar. En horas de la tarde ya se pudo ver más afluencia de turistas y están aprovechando esta hora de la noche para poder disfrutar de la frescura del Mar Caribe y hasta para poder echar su ceñito, nos dice uno de los amigos que también está por acá. ¿Está disfrutando y echando su ceñito a la vez? Claro, sí. Claro que sí. ¿Con la brisa del Mar Caribe? Disfrutando. ¿Qué tal ha visto la afluencia de turistas ya? Pues gracias a Dios, pues están viniendo bastantes y están disfrutando en la Ceiba también. ¿Ya disfrutó mucho? ¿Usted? Claro que sí. Aquí ¿empieza el disfrute? Empezamos esta semana. Bien. Ya, güey. Esto es lo que opinan algunas de las personas que ya están acá. Vamos a tratar de dialogar con otra persona más acá en este sector. ¿De dónde nos visitan? ¿O son de acá de la Ceiba también? No, de Tegucigalpa. ¿De Tegucigalpa? ¿De qué sector de Tegucigalpa? Estábamos de allá de la 1 de diciembre. ¿De la 1 de diciembre? ¿Y cuándo se vinieron para la Ceiba? Hace como un mes. ¿Hace un mes? Escucha, ¿no se quiere ir de la Ceiba entonces? Ah, ¿y usted también es de Tegucigalpa? Sí, también. ¿De qué sector de Tegucigalpa? Del mismo, 1 de diciembre. ¿De la 1 de diciembre? Sí. ¿Y cuándo se van? No, pensamos venir para acá. Más bien, se van a venir a vivir acá. Oiga, abogado Pablo Gerardo, más bien se van a venir a vivir, no solamente a pasear, sino que se van a venir a vivir acá. Aquí hemos visto a muchas familias completas que han venido a disfrutar, que están disfrutando de las familias completas, como este caballero. Vamos a ver, disculpe, a ver si podemos dialogar un ratito con él. ¿Cómo está? ¿Qué tal ha pasado? Pues bien, gracias a Dios, ¿verdad? ¿De dónde nos visita? Yo soy de aquí de La Ceiba, tengo visita de mi familia de Tegucigalpa. Ah, vinieron de Tegucigalpa, ¿está feliz entonces ahora? Estamos contentos, gracias a Dios. Sí. ¿Con toda la familia anda hoy aquí en el malecón? Con todas, sí. Muchas gracias. Seguimos dialogando. Aquí no hay edades para el disfrute. También disfrutando de la frescura que se está ofreciendo aquí en el malecón ceibeño. Los juegos infantiles que también están ubicados aquí. Vemos que los niños también se han estado divirtiendo. Abogado Pablo Gerardo Matamoros, siempre lógicamente al cuidado de sus padres. También aquí en el malecón ceibeño. Hoy la municipalidad de La Ceiba ha contratado un grupo musical para poder disfrutar. Vamos a ver si podemos dialogar con una señora. ¿Qué tal la música? Está muy bonita. ¿De dónde nos visita? No, de aquí de La Ceiba. De La Ceiba, pues se ha venido a disfrutar aquí, a disfrutar la frescura y la música. Así es. ¿Está tocando bien? ¿Ya bailó? Todavía no. Más tardecito. Más tardecito va a bailar, dice la amiga ceibeña aquí también. El amigo Tony, que también es desde un combo que ha contratado la municipalidad ceibeña para poder darle la bienvenida a los turistas que han llegado a la ciudad de La Ceiba. A disfrutar de las bellas playas de la ciudad de La Ceiba y los diferentes parajes turísticos que se ofrece en este sector. Este es el contacto que tenemos desde la ciudad de La Ceiba, abogado Pablo Gerardo Matamoros, en apoyo en cámara y edición, Carlos Córdoba, informándoles Ramón Maldonado. Muy buenas.